caminando vas. Calzados Lona está. Si con cartera vas. Calzados Lona está. Si en la escuela estás. Calzados Lona va. Calzados Lona. Calzados Lona. Calzados Lona. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, aquí arrancamos, somos Realidad Deportiva en los controles. Bien atento el señor Amado Olivera. Para no perder la costumbre, justo estaba poniendo el teléfono en mudo para que no nos comprometa al aire los sonidos. Las vías de comunicación 421-4208, 421-4199, complicados de la garganta. Anoche estuvimos en Zapla, partido que arrancó a las 10 de la noche. Se lo vamos a estar mostrando aquí. En Realidad Deportiva hasta las 14:30, pero apagón, de repente, casualidad, se cortó la luz. Me hizo acordar en un momento en aquel se apagó la luz. En aquella época donde iban los equipos salteños a Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba, plum, y por arte de magia se hizo la luz. Iban a jugar y se cortaban por arte de magia, ¿recordás? Juventud, le cortaban la luz, le enfrenaron el partido. ¿Cómo le va Alfredo Burgos? ¿Cómo está Jesús Ruiz? Un placer volver, ¿no? Ya se extrañaba. ¿Recordás que le cortaban la luz a Central? Le pasó en varias oportunidades. No solamente en el fútbol, sino también en el básquet, ¿te acordás? En el básquet, en Tribuno, Jardín. Frente al Jardín. Tal cual. En el básquet también pasa y son circunstancias que se van a dar dando. Hacía mucho que no venía. ¿Cómo va con la facultad? ¿Qué es lo que...? Es un poco complicado, bueno, el tema del horario, las últimas materias más que nada. ¿A usted lo veo bien o no? Sí, la verdad que... La buena vida y la poca vida. La buena vida. Bueno, Pipo Alfaro nos ha dejado de garpe, está rindiendo, estudiando, trabajando. Yo estoy en plan de Diego de la Vega, creo. ¿Sí? Sí. Vamos a hablar de básquet, porque comienza la gira por Chaco. Vamos a hablar de fútbol. Mañana vamos a tener un anticipo de cómo se va a jugar el fin de semana, la fecha del torneo anual liguista con 17 representantes. Porque va a participar el Fortín de Villa Primavera. Fortín le dicen, ¿no? El Fortín de Villa Primavera. El Fortín de Villa Primavera. La verdad, del torneo... Hace años que viene tratando de entrar en lo que es el torneo liguista. Finalmente se pudo concretar. Habrá que ver cuál es el desempeño del inferior. La pregunta de la primera local. Esta... Como ingreso del Fortín de Villa Primavera, un nuevo equipo a la Liga Salteña de Fútbol, ¿abre la posibilidad para que, por ejemplo, en un día de mañana Villa Lavalle quiera participar también? Porque ha hecho gran o San Ignacio o Villa Los Sauces tenga las chances de formar con los papeles correspondientes y avalar que pueda ser club e institución para la liga. Sí, para mí sí, porque si bien tenés que tener varias papeles personas al jurídica, día, personas jurídicas, tenés club, que tener un lugar donde vas a ser de local, completar lo que son las inferiores de la liga, si bien todavía no te piden escuelita de fútbol obligatoriamente, pero seguramente en un futuro también se empezará a ver, ¿no? Abre las puertas a un nuevo episodio que algún día... se plante un barrio y que Los Álamos, por ejemplo, que está pegadito a Cerrillo, lugar donde... Y para mí Los Álamos, más para participar, puede participar en la Liga de Valle, que la Liga Salteña le queda más conveniente, más cerca y todo. Bueno, veremos qué pasa. Vamos a hablar de básquet, vamos a ver, porque la gira comienza por Chaco. Si bien la última victoria y acontecimiento ocurrió el fin de semana por... Los Infernales en el Estadio Polideportivo de Elmi, a propósito, lo estuvimos esperando. ¿Usted no fue? No, por eso pregunté quién había ido y si iba a Javi, si llegaba, si no acercaba yo. Por ahí era la cosa. No lo habíamos encontrado. Pero bueno, terminó ganando 89-72. Partido que por momento se puso a 20 puntos. Los Infernales de Salta Basket. En el último TNA 2016 resultó noveno de cara a los playoffs. En esta oportunidad, Salta Vázquez está séptimo. Quiere terminar entre los 6 o 7 mejores y ver cómo va a detallar para lo que se proyecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de escalar posiciones, se viene Villa San Martín, porque la gira va a comenzar por Chaco, con Villa Ángela, San Martín, Resistencia. Y
lo que viene marcando, y ciertas cuestiones en cuanto a lo numérico, ha encontrado solidez defensiva. Hay balance, hay equilibrio, pero deja todavía algunos entreveros que por momentos se relajan, no sé si es la palabra, se relajan, pero le marcan gran diferencia y se ponen acortando los rivales, en este caso Tiro Federal, que allá en Morteros, provincia de Córdoba, le había ganado al conjunto local de Salta Basket. En esta oportunidad Salta Basket pudo, primero, ganar el día jueves pasado a Oberá Tennis Club, y el sábado, partido que estamos compartiendo, Oberá, que era el último de la zona. Oberá que viene con bajas, Oberá que tenía algunas situaciones en cuanto a los refuerzos, muchos lesionados, pero si uno se pone a minuciosamente a ver cómo está Salta Basket en cuanto a refuerzos, juego, es el único equipo que está jugando con dos americanos. Sí, el único que está jugando con dos americanos, pero también tenés que ver el costo que tiene cada americano a comparación de lo que era las anteriores incorporaciones. Sí, de todas maneras, uno va viendo en cuanto al rodaje esta gira que va a tener. Igual escuché comentarios que por lo menos estos corren. ¿Cómo? Que por lo menos estos corren, norteamericanos sí. Corren. Sí, ¿no? Sí. Un poco más corren. Pero bueno, habrá que ver cómo se proyecta para lo que viene. Una gira que tendrá por Chaco, si bien este triunfo que vemos en pantalla fue la última presentación, el último sábado, la gira comenzará el jueves ante Villa San Martín. Y el sábado 18 del Corriente, ante Hindu Club, el puntero. Y el lunes 20, ante Villa Ángela. Una seguidilla de partida. Sí, yo creo que de encontrar cierto rodaje, por ejemplo, San Martín va a ser un duro rival. San Martín va a ser un duro rival. Quizás Hindu Club, por ser el primero, uno ve el encuentro que hicieron ante Unión de Santa Fe y ganarle al segundo cuando Salta lo enfrentaba como séptimo de esta tabla del torneo nacional de ascenso, no es descabellado pensar que puede hacer un gran partido ante Hindu Club, por ser el puntero. Obviamente que los de arriba van a querer estar. La premisa de Salta Basket es entre los seis primeros y mejorar la última producción, que en el 2016 terminaron noveno de la Conferencia Norte. En esta oportunidad están séptimo, escalar dos posiciones en menos de un año, te digo que es bastante complicado, sobre todo por lo competitivo. Hindu Club, Unión de Santa Fe y rivales que te van poniendo mayor fuste, pero de cara a lo que viene, ya escalar dos números en la tabla, sobre todo a lo que era aquel Salta Basket al de hoy, me parece que es positivo y una tarea loable para los dirigidos de Ricardo De Checo, que este jueves estarán enfrentando a Villa San Martín desde las 21 horas, seguramente vendrá televisado. ¿Te parece si escuchamos las voces? Sí, vamos directamente a escuchar las voces de los protagonistas de Salta Basket. Sebastián Puñet, señor director, y el Goyo Gregorio Severri, las voces de Salta Basket en el último encuentro que disputaron de local antes de comenzar la gira por Chaco. Las notas. Me gustó y no me gustó, estoy conforme y no. Ganar siempre es bueno. Seguir manteniendo la localía, y por ahí Tiro era un rival directo en lo que es el sexto, séptimo puesto. Ellos son un rival directo, así que creo que hoy por ahí pudimos de alguna manera asegurar un poco un lugar y tener la chance de ir a pelear por otro, pero por ahí estos errores o estas lagunas y desconcentraciones contra otro tipo de rival o jugando de visitante las paga más caro. Hoy la pudimos mantener o sobrellevar. Entonces creo que eso es lo que hay que aprender. Nos pasó también con Oberá el otro día. Creo que también es un poco parte del cansancio. Venimos de muchos partidos seguidos. Es difícil a nivel mental y físico mantener eso. Pero bueno, tienen que ser nuestro desafío. Jugar con esos obstáculos, esas complicaciones. ¿Ya empezás a pensar en lo que viene? ¿Un poco en mirar lo que es el resto de los equipos también para la parte más importante del torneo? No, sin duda. Nosotros ahora sabemos que Villa San Martín es otro de los equipos que está ahí en el nudo del medio de la tabla. Así que hoy es el rival. Hoy es otro de los rivales directos, así que nosotros tenemos que ir ahora la semana que viene a jugar contra ellos y a buscar seguir consolidando eso que te decía, digamos, lugar de mínima
un séptimo lugar, hablando rápido, digamos, que por ahí podríamos, ellos podrían pelear con nosotros, tratar de ganándole allá, asegurarlo, y ellos después a los pocos días vienen para acá. Entonces, digamos, en una semana, dos partidos contra un rival directo, tendremos que ser inteligentes y buscar ese beneficio. Y después sabemos que, bueno, Parque perdió el otro día, así que está con esta victoria, estamos a un partido de ellos, ganando, digamos, empatándolo, ya lo pasamos porque le ganamos los dos partidos entre nosotros. Entonces, esos son, digamos, los desafíos que se nos van planteando y que podemos aspirar. El año pasado salimos noveno de 13, a 7 años podemos mantener un sexto, un séptimo lugar, creo que es una mejora importante. No es fácil en la zona norte subir dos lugares de un año a otro, así que creo que eso es lo que hay que apuntar. Pero como nosotros, digamos, decimos siempre, de a un partido a la vez, a nosotros no podemos ni nos corresponde pensar el más de un partido, así que nosotros ahora es Villa San Martín, así que vamos a ir allá a buscar ese juego y preparar una gira de 3 juegos que va a ser durísima también. Tuvimos un juego irregular, que no fuimos constantes porque fueron 20 minutos nuestros donde fuimos claros dominadores del juego y después se nos vinieron a 5, volvimos a estar a 10, después mantuvimos la diferencia a 10 y después se nos vinieron. Creo que hicimos un buen primer tiempo en cuanto a la dinámica, en cuanto a la agresividad, y creo que lo dejamos hacer por lapso en el tercer cuarto, donde le permitimos a ellos, y en el cuarto cuarto, donde le permitimos a ellos acercarse y juegan bien al básquet, así que es 5 contra 5 y verdaderamente entramos en lo que querían ellos, en lo que nos propusieron. Y bueno, creo que tenemos que ser más constantes en eso, trabajar más duro, pero bueno, al fin y al cabo se ganó y la diferencia del primer tiempo sirvió para ganar. ¿Cómo se explica por ahí que justamente esa diferencia del primer tiempo sea tan abismal, 20 puntos, y termine el partido tal vez con esa diferencia que se ha achicado demasiado, ¿no? Primero es básquet, o sea, vos erras 5 bolas y meten ellos 5 y se te ponen a 8, a 6. Y esto es, por eso es largo, hay que jugar y hay que ser constante, porque si vos dominás 30 minutos por el equipo rival con 10 minutos agresivo, qué sé yo, se te lleva el juego. Creo que eso, y después nosotros dejamos de ser dinámicos, dejamos de ser agresivos, donde no nos pasamos la bola, donde nos quedamos trabados, donde defensivamente no hacíamos las cosas que teníamos que hacer y entramos en lo que querían ellos. Así que eso es la gran culpa nuestra de no poder ser constante y poder llevarnos el juego de mejor manera. ...15 minutos en la ciudad de Salta, nos separan de las 14 horas... para hablar de fútbol. Vos estuviste, Alfredo, frente a Zapla, cuando hizo en el 23 de agosto de local ante Juventud Antoniana. ¿Tanto puede cambiar un equipo? Está bien, vos me dirás, perdió 1-0. Y para mí, en ese partido, Zapla dominó el juego ante Juventud Antoniana. Para este encuentro, estoy hablando por Copa Argentina, Zapla metió 6 modificaciones. Sí. Para recibir a Gimnasia. Mientras que Gimnasia metió 2 de cara al clásico, ¿no? Son cosas y vicisitudes para tratar de entender el detalle de cuánto dista del 1-0 de ese Zapla que vos viste al que yo vi ayer, que a mí me dejó, la verdad, un dolor de cabeza y, no sé, un signo de interrogación muy grande de creer que este equipo puede dar que hablar como el torneo que había hecho en la etapa anterior. Y yo creo que primero que nada hay que saber cuál es la importancia que le da a cada equipo a cada torneo. Sabemos que tanto Zapla como Juventud no le dan gran importancia a la Copa Argentina, ¿bien? Para mí ahí es donde varía y sobre todo donde va a ir marcando la diferencia el actuar de cada equipo. Sí. Puede ser los cambios que trajo tanto el técnico de Zapla con respecto a lo que hizo la Gimnasia. La defensa sí. Ayer estuvo pintada, una defensa que por momentos no cortaba, una defensa que los dos centrales se desentendían, el penal que le hacen al jugador de Gimnasia, sí. Faltas insulsas, que ya estamos hablando de un torneo federal, está jugando un nonagonal. Son 4 partidos de local, 4 partidos de visitante y una fecha libre. Son 9 fechas que con una libre tenés que dar cuenta de qué es el todo por el todo. No puedes regalar nada, ya regaló 2 fechas. Está bien, una es Copa Argentina, no tiene nada que ver con el torneo nonagonal. Perdió la primera, un partido trabado, un partido sí. Durísimo para lo que es el torneo nonagonal, donde Juventud Antoniana, para mí, se lleva la victoria de carambola. Uh-huh. Sobre el final encontró una pelota en el área, le quedó en contrapié a Garnier, que pudo marcar la diferencia. Te hablo de ese partido, al que vamos a ver ahora, señor director, por la Copa Argentina, donde Zapla, en el Emilio Fabrici, en el Coronel Emilio Fabrici anoche, recibía
a Gimnasia y Tiro. Falta confirmar cuándo va a ser la fecha para el partido de vuelta. La salida de los equipos. De movida había poca iluminación. Sí. De movida. Las luces tenues. Había pasado una gran tormenta antes de arrancar el encuentro. Pitazo inicial para la gente de Zapla. Empezar a tener algunas situaciones. Llega Zapla de mitad de cancha hacia adelante, pero no lastima. Lo mismo que le generó a Juventud. Si bien lo vamos a escuchar enseguida, Botella dice que Gimnasia consiguió 11 llegadas claras de peligro. 3 terminaron en gol contra nada de Zapla. Sin embargo, igual se nota la diferencia de lo que es Zapla, el equipo que jugó el semestre pasado. Sí. Recordemos que lo tenía Garnier, lo tenía Abraham, jugadores que hoy ya no están presentes. Dos jugadores que se nota la ausencia, pero importantísimo. Salida lateral, se iba la pelota al saque de arco, se apagaron las luces. Habían pasado 10 minutos transcurrido del pitazo inicial. Duilio Botella que miraba como diciendo, muchachos, empiecen a moverse. El señor de campera, el calvo, decía, en 3 minutos vuelve. En 3 minutos se prenden todas las torres. 40 pasaron. 40 minutos y volvió la luz. Volvió la luz, se reanudó el juego. Un dolor de ojos para hacer balance, se podrá imaginar. Tiré como 8 colores en el primer tiempo para encontrar una buena luz porque se iban prendiendo de a poco, de manera paulatina, hasta que lograron coordinar las 4 torres para que prendan. Coria que iba arriba, el remate para Zapla. Llega Zapla, reitero, llega muy bien, pero no lastima, no tiene peso ofensivo. Duilio Botella que miraba porque lo puteaban atrás, lo tenían alquilado al técnico de Gimnasia. Iba a llegar esta, Fabio Jiménez que pasa en profundidad, mete al centro, pelota larga. Y el gol de Juan Martín Amieva, imparable. Salió entre algodones Amieva. Hoy a la mañana le realizaron unos estudios. Llega para el domingo. Descartado la gravedad de lesión que se presumía ayer que iba a estar bastante complicado. O fíjate, los centrales. Mirá cómo pasa Amieva. Se la pierde el 6, la pierde el central. Va para ahí, remete el centro, pelota larga. El despeje, se salva. Gimnasia ya empezaba a marcar otra cara, ganando 1-0. Algo que estoy viendo, bah, yo no estuve presente, pero lo que, poco que pude ver, es la presión arriba que realiza Gimnasia, sí, a la hora de recuperar la pelota. Y el penal. Es un trabajo que se necesita mucha concentración, sobre todo para que salga de la mejor manera. Yo tenés que saber en qué rincón del campo de juego llegar a una presión. Claro. Y que la presión te sea favorable. El gol convertido desde el penal lo iba a patear Amieva. Sí. En un momento lo iba a patear Juan Martín Amieva. Y ese fue el gesto de toda la noche de Víctor Nazareno Godoy. Lo insultaron. Le decían, mete cambio, salí. Vos fijate que ya está Tantón y el arquero. Hay ciertas situaciones que entregadísimo. El lateral por derecha, el medio campo que no cortaba una. Si bien le generaba, salvaba en algunas intervenciones. De las 11 que dice Botella, podría haber sido más. Quizás sí, quizás no. Hay que ver cómo es el momento. Si no fueron más, fue hasta que aguantó el arquero titular, porque en un momento se produjo el cambio e ingresó el suplente por un golpe que en el segundo tiempo marcaba situaciones para Juan Martín Amieva, que tuvo acá el palo, decía que no, ya terminaba el primer tiempo y al complemento nos íbamos. Gimnasia atacaba para el otro arco con Aguirre, con Cerato por momentos, con Sanfilippo, el reemplazante natural de Amieva es Sanfilippo, dijo Duilio Botella. ¿Y por izquierda quién mandas? En el caso de que a Sanfilippo lo mandes como delantero. Y por izquierda seguramente va a alternar con Mota. Claro. Como ya venía alternando. Y el doble 5 con Saavedra. Porque ya Zapla iba a tener algunas situaciones. Reitero, Zapla que iba perdiendo hasta el momento 2-0. Vean el error del tercer gol. Acá le cobraban offside. Es muy finita la jugada. Nosotros no estamos en una ubicación correcta como para poder analizar si está en posición de adelanto o no. Pero iba a tener muchas intervenciones. Acá pedían falta. La jugada sale Juan Martín Amieva. Se la lleva. Ahí le comete el primer golpe. Jugada que con ayuda de la defensa termina en gol para el tercero de Amieva. Sí. Y lesión para el arquero Tantoni.
Tantoni que ya después de ese golpe en las costillas no pudo respirar nunca. Nunca. Después se produjo el cambio y Zapla cayó en un pozo. El 3-0 podría haber sido más, pero sin embargo iba a tener otra. Y este golpe a las costillas, artero directamente, ya sin aire, y inmediatamente se vino el cambio. Después de esto, Gimnasia manejó los hilos, empezó a tratar la posesión del balón, muy poca claridad para los dirigidos de Víctor Nazareno Godoy, y encontrarse con algunas cuestiones. Esto complicaba, porque vos veías esta imagen en la cancha. Además, ¿cómo sale? Claro, Juan Martín Amiaba, se nota la poca luz en la cancha ya después de iniciado el encuentro. Después de esto, uno va viendo que preocupaba. Dijo, bueno, vamos a ver qué dice el análisis, mañana tenemos que hacer las puteadas. Pongan plata ustedes, le decía Nazareno Godoy a los plateístas, para las puteadas de la hinchada. A nadie le gusta perder, y esto es sabido, que sea el rival que sea, que tengas por delante, a ningún técnico creo que le gusta perder. No sale a la cancha a perder. Pero bueno, ¿cómo le explicás a la platea? ¿Cómo le explicás a la popular? Porque acá pasa también, ¿o no? Acá no te dan dos o tres resultados, ya te queremos echar un técnico, ya te empezamos a putear a mansalva a todos los 11 jugadores que están en cancha, y pasa eso. Pasa eso. Anoche le pasó a Nazareno Godoy, y por un momento Campi le dijo, bueno, entre insultos, salió a decirle, loco, banquen los trapos, pagaron las entradas por lo menos, acá viene mucha gente, pero no hay un mango, hace 3 meses que están abajo. No justifica la derrota, ni de Juventud, ni por Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro, pero bueno, deberán ver cómo encaminarse, Alfredito, para ver qué sucede con respecto a el partido de vuelta, que todavía resta conocerse la fecha, porque se viene el clásico, después Gimnasia recibe a Sarmiento, Juventud viaja hasta Chaco para enfrentarse a Chaco Forever. Entonces, de acuerdo a la seguidilla de partidos por el Federal A, de acuerdo a la postergación que arrancaba, que no arrancaba, se va a jugar miércoles, domingo la fecha, la Copa Argentina, el partido de vuelta, Gimnasia y Tiro, que va a ser local ante Zapla. Todavía resta saber cuándo se va a disputar. ¿Te parece si escuchamos las voces? Sí, vamos directamente a escuchar las voces de los protagonistas. Bueno, las notas, señor director, el técnico Duilio Botella y pegadito el autor del segundo gol, Nicolás Aguirre, el mendocino. Que ¿llega el clásico? ¿Aguirre? Yo creería que sí, ¿por qué no? No sé, siempre se lesiona, digamos, de un clásico. Yo creo que en esto sí. Bueno, los últimos los jugó. En aquel 2-2 los jugó. El último clásico de Cazula fue el 4-0. El 4-0. Bueno, posiblemente vuelvan variantes. Si juega el Bocha Rodríguez para el clásico, que en el análisis lo podríamos hacer mañana. Si juega el Bocha, sale Cazula, Vega pasa por derecha. Ya el equipo vuelve. Bulgarelli, Cerato afuera. San Filippo por izquierda o Cerato por izquierda, y tener otro equipo con mayor presión y mayor peso ofensivo. Falta mucho de acá el clásico y ver cómo se va a disputar. Las notas, primero Botella, después Aguirre. Las voces después del partido, esto decían. Sí, la verdad que muy contento. Me parece que hicimos un gran partido. Un 3-0 que podría haber sido mucho más amplio también. Ahí Mariano, que lleva las estadísticas, tiene 11 jugadas de gol netas contra ninguna de Zapla. Así que bueno, la verdad que muy contento. Bueno, y preocupado también por el golpe recibido por Amiaba. Sí, sí, pero bueno, tenemos varios días para recuperarlo. Ahí ya estaba mejor en el vestuario, así que pensamos que no va a tener inconveniente. La dinámica que le diste al equipo es la que trabajaste durante toda la pretemporada, la dinámica más que nada. Y la idea es tener un equipo intenso, agresivo, que juegue rápido. Hoy la verdad que salió, también la cancha ayudó, estaba buena, y el hecho de que estaba mojada también le daba otra velocidad a la pelota, así que bueno, salió todo muy bien. La contundencia también es la que esperabas. Sí, pero bueno, como le decía, tuvimos 11 situaciones de gol, hicimos 3, no es que fuimos tan contundentes, pero bueno, tenemos jugadores que convierten en cualquier momento. Diego, ¿por qué demoró tanto en hacer los cambios? ¿Lo tenía pensado? Porque pensamos que como se viene Juventud y algunos jugadores están cansados, iba a terminar el primer tiempo a hacer algunos cambios. No, bueno, nosotros pensamos que es un partido como cualquiera, hoy es martes, obviamente que uno está abierto a que pasen situaciones, pero puede pasar en una práctica.
La idea era ganar este partido, así que trabajamos para ganar el partido y los cambios los hicimos cuando pensamos que era necesario. ¿Ese Gimnasia que quiere ver en el torneo el que se dio hoy? Sí, la idea es que este equipo, digamos, esta es la manera que queremos, un Gimnasia protagonista en cualquier cancha, rápido, sólido, en bloque. La verdad que hoy nos vamos muy contentos. Sí, la verdad que salió un muy buen partido, vinimos a plasmar un juego en presión alta que salió casi a la perfección y creo que fuimos unos justos ganadores. ¿Pudieron, no sé si, no es remontar la palabra, pero justificar lo que no pudieron justificar el viernes, digamos, entre la victoria? Ahora creo que le salió más redonda la victoria. Sí, son dos equipos distintos, juegan de manera diferente, por ahí la ansiedad también del primer partido, se hizo larga la espera, pero creo que no hicimos un mal partido el viernes, era importante sumar en casa, así que se ganó, que era lo importante. Bueno, hoy seguimos por el camino de la victoria que nos da confianza para pensar en lo que viene. ¿Qué pasó en el penal, por ahí en la disputa de elegir quién pateaba el penal? Finalmente los pateaste vos, pero... Ninguna disputa, no. Juan pateó el viernes pasado, hoy día iba a patear él, se la pedí y bueno, la sinceridad y el compañerismo que tenemos dentro del plantel habla de la buena onda que hay. Me dejó patearlo porque él quería patear, también quería hacer goles, pero bueno, se lo pedí, me dijo que sí, no había problema, así que agradecido también por eso. Se viene ahora Juventud Antoniana en el Marte Arena, donde hace bastante, por ahí Gimnasia le costó bastante sacar una victoria. ¿Cómo esperan ahora este partido? Esperamos seguir por la senda del triunfo, de sumar de a tres. Es un partido lindo para jugarlo y sumamente importante para nosotros, para las aspiraciones más que nada. Bueno, de cara a lo que viene, yo entiendo que el clásico se tiene que salir a ganar para los dos. Son fechas que no podés regalar nada. Al menor de los detalles, más allá de los precios. Ayer hablábamos con Rafa del Carlo, 120... No, 150, 200 y 250. ¿Estás seguro? Ayer nos dijo otro precio del Carlo, ¿no? 120, 200 y 250. La popular, 120. 20 pesos más. Así que yo entiendo, yo los leí esos precios. Sí. Los leí de la página oficial de Juventud Antoniana en Twitter. Ahora, ahora que me lo dice y tiene razón, ¿no? Pues ayer nos tiró otros precios. Nos dijo 120, claro, 200 y 250. Claro. En la radio tiró el precio. Pero otros precios, no los que tira la página. ¿A quién le creo? ¿A Del Carlos, que está dentro de la dirigencia, o a sus comunicadores que te tiran el precio? Los precios van a ser 150, 200 y 250. Y 250. Bien, eso van a ser los precios. Sin embargo, no le crean a los dirigentes porque te tiran fruta a lo loco. Ahora que lo pienso bien, te tiran fruta a lo loco. ¿Quién gana el clásico? ¿Se anima o no? Para mí gana Juventud 1-0. Mañana vamos a repasar la fecha. No sé si viene usted, si le dan los horarios. Mañana. Sí, mañana sí. Vamos a repasar la fecha de cómo se va a disputar el torneo anual para el fin de semana. Vamos a ver si podemos ver el análisis, a pesar de la fecha libre que tendrá San Antonio y Cachorros, cómo ha sido la fase de grupos en cuanto a los resultados. 16 puntos para Cachorros, 17 para San Antonio. Buen presente para Cachorro, sobre todo, que creo que fue el mejor de la región norte, San Antonio. San Antonio, sin lugar a dudas. Después lo sigue Río Embarcación, Barrio Obrero y Cachorro. ¿A quién mandan con Taco Pozo? Y ya es todavía posible, no están los cruces. Mañana se van a conocer. Sí, mañana se van a conocer, pero por lo que estuve averiguando, es muy factible que lo manden con Chicuana y a Unión Güemes con los equipos de Tucumán. ¿Y en el caso de San Antonio, a quién le podrían mandar? No, San Antonio tiene que esperar una fase todavía. Está bien, va cuando llegue a cuartos. Y seguramente el que pase y habrá que ver. El que pase, no puedo lucubrar de algo que todavía no se juega. Señoras, señores, nosotros nos encontramos mañana desde las 14 por la pantalla de TV2 para hacer Realidad Deportiva. En los controles, el señor Amado Olivera, en las cámaras del Seba Trigo, en la producción general, ahí estuvimos entre todos haciendo un poquito, en compañía hoy de Alfredo Turro. Espero tenerlo más seguido por acá. Por lo menos los últimos dos días de la semana. Bueno, espero tenerlo más seguido. Póngale pilas al estudio. ¿Quién les habla? Jesús Ruiz. Los esperamos desde las 14 por TV2 y la señal 9 de Salta Cable Color. Hasta mañana. Hasta mañana. Si caminas.